El próximo 30 de noviembre será el último día en que los interesados en ser beneficiados con el programa Manos a la Obra puedan tramitar su crédito ante el Infonavit. Así lo dio a conocer el encargado de la oficina de la institución, Freddy López Plasencia. Entonces estamos pregonando y haciendo esta invitación para que acudan al CESI desde hoy. Tenemos estos últimos días, ya que se cierra el ejercicio del año del 2015. Y bueno, por obvias razones, pues el subsidio se cierra, se acaba, y es por eso que estamos invitando a los derechohabientes, a los acreditados, para que acudan ya a estas oficinas, a este CESI que está ubicado aquí en el interior de Multiplaza Aurrera. Si no es así, pues tendrían que hacerlo a principios del otro año, que puede ser en enero o febrero, donde ya destinen la otra cantidad del ejercicio 2016, en específico el subsidio federal. López Plasencia dijo que este programa está enfocado para que los derechohabientes del Infonavit que tengan un terreno bajo el régimen ejidal o comunal puedan tramitar un crédito de entre 80 mil y 100 mil pesos para construir su vivienda, independientemente del subsidio que aporte el gobierno federal. Asimismo, señaló que este programa está enfocado principalmente hacia los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. El maestro Alejandro Moral lo está haciendo de manera oficial desde hace 20 días, por ahí más o menos, recorriendo en diferentes lugares de la República Mexicana y también de diferentes partes de las regiones de nuestro estado. ¿Por qué? Porque este programa es tan bondadoso que va destinado para la gente más necesitada, es decir, para los estados como Guerrero, como Oaxaca y como Chiapas, en donde pues la mayor parte del grosso de la demanda de créditos pues son de 2.5 salarios mínimos, que a veces con ese recurso pues es difícil ejercer o edificar una vivienda, pero por eso se creó este programa, para ayudar a esa base trabajadora. Y que bueno, del día que tú me comentas, a la fecha del día de hoy, llevamos 26 expedientes ya concretos para ejercerse. Es preciso recordar que este programa fue anunciado por el director general del Infonavit, Alejandro Murad Hinojosa, a principios de este mes, el cual está enfocado en apoyar a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Por último, pidió a los interesados a que se acerquen a la institución y tramiten su crédito, pues de lo contrario lo tendrán que hacer hasta el próximo año. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.